Sí, sí, señores, de regreso aquí en el show del rock. Escuchando un poquito de reggae music, señores. Están aquí con nosotros los Dub in the Control Radio, señores. Yamaro y Vin Dub. Buena, buena. Gracias. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, acá llegando a algo de Cruz. Grande, otro lugar, otro distrito, ¿viste? Cuando cambias de distrito, cambias de departamento. Che, bueno, se viene la Vendimia Dub. Qué buena onda, hermano. Vendimia Dub, sí. Tercera edición, 2024. Y en esta edición estamos tirando la casa por la ventana. Cosa que la gente lo pueda disfrutar y que se copen y empiecen a conocer toda esta movida que, bueno, ya es la tercera. Y ojalá, bueno, la gente se prenda y pueda disfrutar todo esto que estamos armando. Tremendo, un evento, o sea, ya, tercer año consecutivo, sí, sí. Y conglomerando un montón de bandas y de gente que están en eso, en un nicho que por ahí no es muy, muy popular, como el DAF, ¿no? Pero recién estábamos hablando con los chicos afuera que la verdad es que Mendoza, reggae, DAF, está muy cercano y siempre ha sido popular, para decir así. Puede ser, sí, sí. Pues sí, yo creo que Mendoza es una de las plazas que así que dan artistas, festivales, eventos en sí, para que este género, que ya es un género el DAF, sí, sí, dejó de ser un subgénero y que la gente se está copando cada vez más, así que por eso que nosotros estamos apoyando a través de la radio y de lo que hacemos también con The Dub Style, este género del dub, para que siga creciendo. Che, sé que estuvieron hace poco en México, tocando por todos lados. Cuéntenme esa experiencia con los Dub Style, ¿cómo fue? Sí, hicimos una gira, salimos en noviembre, a fines de noviembre y llegamos ahora en febrero, ¿no? Estuvimos en febrero, sí, 3 meses. Ciudad de México, alrededor. Comiendo tacos. A full. Eso sería full. La quesadilla con queso o sin queso. Con mucho queso, mucho picante. Experimentando con el picante, sí. Qué bien. Qué lindo. Muchos eventos ahí. Sí, muchos eventos ahí. Compartimos con proyectos importantes en la escena, que como Favaston, de Francia, Underground. Alfa Estepa de Reino Unido. O sea, tuvimos la suerte de compartir con los grandes de la escena. Ajá. Que justo coincidieron también en nuestras fechas. Y entonces pudimos sumarnos a los carteles. Entonces eso fue como que explotó la gira en sí. Fechones. Entonces venimos más que agradecidos con todo lo que sucedió allá. Bueno, fueron 3 meses de laburo que Dub Style estuvo ahí representando el Dub argentino. Sí, y a la vez, ¿ven? ¿Transmitían algo a través de Dub in the Control Radio, digamos, o no? ¿Cómo siente? Se hicieron unas transmisiones del estudio Tlaxco, que es el estudio que maneja el Oso, que es el coproductor de la radio. Ajá. Y él maneja ahí las transmisiones. Ajá. De su estudio. Zarpado. Ahí hicimos... Ese es el estudio que representa la radio de allá en México. Uh-huh. Entonces estuvimos haciendo transmisiones, sí, hicimos un evento también a nombre de la radio. Ajá. Así que qué laburando, sí. Impresionante. Bueno, y se viene la vendimia. La vendimia en época de vendimia. Sí, la verdadera, sí, sí. Vendimia que a todos nos gusta. Tiempo de cosecha. Tiempo de cosecha. Encima, tremendo festival. Sí. ¿Cuándo es el viernes? Viernes 26 de abril. Y es una fecha, o sea, es todo, todo el viernes. ¿A qué hora arranca? 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche arranca con una degustación, vino, vermut, gin. O sea, pero los que se animan ahí temprano van a poder degustar una entradita ahí. Para ponerse a tono. A tono de lo que es la vendimia, ¿no? Sí, sí. Arranca a las 9 y bueno, son varios artistas, son casi 7, 8 proyectos. Wow. Aparte de la presentación de las chicas de Estudio Era, que es una academia de danza. Ajá. Van a estar ahí participando también de la noche. Buenísimo. Bien, bueno, ¿cuál es el line-up? El line-up, que no nos artistas. Queremos saberlo. Reunimos de gente de San Luis, que en este caso es Combustión Lenta, que también tiene un programa en la radio. Después tenemos a El Bauri, que él va a hacer un set más electrónico. Va a estar Isidre Sound, que ellos son un proyecto de acá de Mendoza. Uh-huh. Que en eso está Creativo Messenger también, que recién estábamos hablando. ¿Messenger Selecta? Messenger ahora Selecta. Es solo Messenger. ¿Va a estar tocando Messenger? Va a estar ahí también. Wow, agitando. Viene gente de Rosario, en esta ocasión, y Guido.
Bueno, va a estar Yamaro también selectando como parte así de representando la radio. Cultural Dub, que viene de Chile, que es lo que estamos escuchando de cortina, así es. Un gran referente así de Latinoamérica, Cultural Dub, que también tuvimos la oportunidad de cruzarnos en el 2017, creo, en México. Así que desde allá que venimos haciendo cosas. Y bueno, The Dubstyle también aportando así lo suyo en el set live de Dub en vivo. ¿Y cómo es la puesta en escena, para decir así, generalmente? Y van a estar los productores presentándose, que lo vamos a combinar con este estudio de danza también. Más que nada es como un festival así, Sound System, que se presenta también por tercera ocasión, que nos acompaña como siempre Oeste Sound System, que es un sistema de sonido artesanal acá de Mendoza. Así que con el apoyo de él van a estar los productores haciendo lo suyo en vivo y mezclando. Buenísimo. Bueno, ¿dónde es el lugar? En Aloha. Ah, en Aloha. Chacra de Corea. Por favor. Aloha Disco. ¿Cuántas veces? ¿Quién no estuvo en Aloha disfrutando? Vamos, vieron quién no. El Llamará, pero ya no lo hacen más. Llamará Mo. Nada más. Era. Así que bueno, Aloha Disco a las 21, viernes 26, nos abre la puerta para esta tercera edición de la Vendimia DAP. Qué bueno. ¿Y las entradas dónde las conseguimos? Entrada web. Ahí disponible en entrada web, sino bueno, en las redes sociales de la radio. Ahí se pueden comunicar y precio bastante accesible. Y después otro dato es el traslado que sale desde La Cañada y Plaza Independencia, ahí en Corner. Un lugar muy estratégico, La Cañada. Muy bien, sí. De Corner también ahí en la Plaza Independencia. 3.500 pesos el traslado, ida y vuelta, la entrada incluida, así que un precio. ¿Cuál es el de Corner? ¿Dónde está? Por Rivadavia, la esquina de Rivadavia. Sí. No, es un planazo. Bueno, aparte de eso, en la noche va a haber folk track, van a estar los estudios de peluquero de Anthony también haciendo barbería. Me copo mal. ¿La entrada un corte de pelo? No solo va a ser una puesta de escena de los productores musicales, sino que también van a ver el estudio de danza, esta gente haciendo los cortes de pelo, la degustación. Así que está todo preparado como para que sea un verdadero festival, así de, como es la Vendimia, ¿no? Es impresionante. Bueno, repitamos la fecha. Viernes 26, 21 horas, Aloha Disco Chacras. Vendimia DAP. Así que bueno, chicos, impresionante. Gracias por venir y bueno, la verdad, muchísima suerte para el viernes y estaremos ahí seguramente. Y bueno, si quieren hacer sorteo de entrada, vamos a hacer de una. Y bueno, te dejamos también las invitaciones para ustedes. Sí, queremos ir. Ya saben, hay entrada física que nos mandan un mensaje a las redes sociales y si no, por entrada web ya compran su entrada y ya las tienen. Perfecto, clarísimo todo. Gracias Mauro, gracias Fede, un placer loco. Gracias a ustedes. Aguante el Dubstyle, aguante el Dub. Siempre. Gracias por el espacio, gracias. Un placer.